Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia, de Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través de internet y nuestra radio online. Nos ve a través de redes sociales, en vivo en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad e inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son la 1:05 y la temperatura en el altiplano es de 23 grados. Buenos días, o buenas tardes más bien, y iniciamos con el programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida, para lo cual se encuentran los miembros de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos para compartirnos ese mensaje de vida. Pues muy buenas tardes, soy Jesús, un miembro más de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Recordemos que estamos en Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. También buenas tardes, yo soy un integrante más de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil para los Servicios Mundiales. Y vamos a iniciar con un tema muy, muy importante, que es nuestro enunciado. Para aquellos que no saben cómo es que funciona Alcohólicos Anónimos, qué es Alcohólicos Anónimos, qué hace y qué no hace, dice enunciado. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, a todos los radioescuchas de esta estación Radio Tepeaca, pues les agradecemos por su atención y por ayudarnos a transmitir este mensaje de vida. Nosotros tenemos a bien que los grupos de Alcohólicos Anónimos reciben a todas las personas que tengan problemas con su manera de beber, y para eso están esos grupos. Nosotros no hacemos colectas, no andamos pidiendo cooperaciones, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Es algo muy importante que tenemos que decirle cada vez que estemos en el programa, porque nos preguntan que cuánto cobramos, y en Alcohólicos Anónimos no cobramos nada, nos mantenemos después de nuestras reuniones, aportamos una moneda al cesto, nosotros le llamamos que es nuestra séptima, y son con las contribuciones que nos mantenemos y con las que hacemos que nuestra comunidad de Central Mexicana funcione. En Tepeaca vemos 11 grupos, uno de ellos es el grupo Padrino Evi, el cual hoy tiene el gusto de participar para esta encomienda que se nos hace como miembros, ¿no? O que sabemos que tenemos que hacer, porque hay muchas personas que están pues padeciendo esta terrible enfermedad del alma. De la pandemia a la esperanza. Tenemos un tema, dice que en cada temporada de adversidad hay una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Bien lo sabemos los alcohólicos en recuperación. Cuando más álgido era el camino, una mano amiga se presentó para sacarnos de la oscuridad del alcoholismo y nos mostró con su experiencia que sí podíamos dejar de beber si así lo deseábamos. Parecía que todo el dolor transitado, todo el sufrimiento acuñado en nuestro hogar, en nuestra persona y con todos aquellos que nos rodeaban, nunca podría irse de nuestro corazón. Muchos de nosotros pensábamos que nos atormentaría por el resto del camino y que en realidad era el castigo mínimo por nuestros errores y nuestros actos de mal juicio ejecutados durante nuestra actividad alcohólica. Pero en la comunidad de Alcohólicos Anónimos nos mostraron que podíamos hacer las paces con nuestro pasado, reparar daños y tener una vida útil y feliz. Solo
debíamos practicar un sencillo programa de 12 pasos, un día a la vez, y con la experiencia y fortaleza, los compañeros nos fuimos infundiendo de esperanza para hacer frente a nuestro diario vivir, hasta que lo conseguimos. Logramos ver que era verdad todo lo que ellos nos decían y que podíamos transformar nuestro sufrimiento en esperanza, para nosotros y para los demás. Aprendíamos juntos, nos fortalecíamos y seguíamos viviendo cada día con más entusiasmo sin beber. Algo así tenemos ante nuestros ojos con esta pandemia. Mucho dolor ya tenemos acumulado. Hemos perdido quizá algún familiar o amigo y hemos cedido a veces ante el arrebato de la vida diaria. Otros perdemos las ganas del empuje, el bien dormir. Hemos perdido tal vez hasta el trabajo en muchos casos, movidos por el abuso empresarial que busca sacar provecho ante la necesidad de la gente, con intimidación, con temor, con forzoso silencio y resignación. Sí, quizá nos hemos enfrentado a todo eso. Tenemos dolor y estamos cansados, pero esto también pasará. Como cada cosa en la vida, cada temporada en el mundo, esto también pasará, y cuando termine miraremos hacia atrás, así como vimos pasar, como vimos nuestro pasado alcohólico, y nos daremos cuenta de que de la misma manera de que podemos vivir en paz con él, con perdón y con amor, con aceptación y gozo, y ayudar a otros que aún no hayan encontrado una respuesta o un poco de luz en su camino, veremos que estamos vivos y que hemos cambiado nuestro interior. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos cambiar y adaptarnos a la realidad que se nos ha impuesto a todos por igual? Esa será la decisión de cada uno, pero aquí hay un testimonio publicado en esta revista que tenemos en tus manos, de gente como tú y como yo, que está saliendo adelante, que a pesar del temor y el enojo, logra sacar fuerza de ese poder superior y ayudar a quienes lo rodean. Y así vamos avanzando, seguimos sin beber un día más y continuamos ayudando al que nos necesita. Por eso y más, esta pandemia nos tiene que volver más empáticos, más humanos, con la certeza de que eso también pasará, porque ahí está la esperanza. Tómala en tus manos, hay para todos y para compartir, para que sigamos caminando juntos en el sendero de la sobriedad. Esta es una lectura de nuestra revista Plenitud, con las experiencias de muchos compañeros que han encontrado la solución a su manera de beber. Y muy interesante, ¿no? Porque mucha gente cree que no se puede acercar a los grupos porque están cerrados, y no es así. No es así. Ahí está la mano amiga, está en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ya mi compañero, desde el enunciado, ¿no?, nos habla de que pues nosotros no reclutamos a nuestros miembros, sino que les informamos. Entonces, tan solo al llegar a Alcohólicos Anónimos, pues no crea que lo estamos esperando con una cuota o algo, ¿no? Sí, ya mi compañero les dijo, es una moneda de la nominación que uno quiere, y eso es para folletos, revistas, incluso renta y demás gastos que se tienen internos, o sea, del grupo. Nosotros no hay tesorero que exija cuotas ni pues quien lo regañe, ¿no? Tan solo les informamos. Me parece que ya nada más es decisión tuya, ¿no?, que nos estás escuchando, que tengas esa voluntad, o esa decisión más que nada, porque muchas de las veces, por temor a muchas cosas, ¿no?, que se han escuchado a través de personas que dicen, no, pues es que sucedió esto en Alcohólicos. No es cierto, Alcohólicos Anónimos no encierra, no castiga. Sí, así es. ¿Por qué es importante que les mencionemos el alcoholismo, el consumo de alcohol durante la pandemia? Porque hay datos en una encuesta sobre el consumo de alcohol que nos dicen que durante la primera emergencia sanitaria del COVID-19, elaborado por el Instituto de la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, el 60% de las personas manifestó haber consumido alcohol recientemente, y de ellos el 35% señaló que su consumo aumentó durante la contingencia sanitaria. Además,
Las autoridades advirtieron que sobre la relación entre el consumo de alcohol y la depresión que ha incrementado durante el confinamiento debido a la pandemia, se ha visto que las personas con trastorno por uso de alcohol tienen mayor riesgo de desarrollar depresión y aumenta más bien cuando el consumo de alcohol inicia en edades tempranas. Advirtió que la Secretaría de Salud, en un comunicado, que es especialmente importante en épocas de COVID, ya que el aislamiento tiende a provocar mayores estados de ansiedad y depresión, por lo tanto, mayor consumo de alcohol. Por parte del titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gadi Savic Sirot, informó el pasado 15 de noviembre que el sector femenino aumentó más el consumo durante el confinamiento. Otra vez las mujeres empiezan a parecerse más a los hombres en el consumo de alcohol, reveló. Y es verdad, nuestra sociedad hoy día, con todas esas cosas, ¿verdad?, que vamos viendo, el progreso de la mujer, la igualdad de género y todas esas cosas, pues sí, las mujeres están tomando un porcentaje importante de esa estadística sobre el alcoholismo. Ahora hay tantas mujeres como hombres que consumen alcohol, pero hay muy pocas mujeres que aceptan su realidad así como el hombre. Al igual que la mujer tiene ese mismo orgullo, ¿no? Tiene esa necesidad de beber para sociabilizar, de beber para sentirse bien. Dado el estrés y dada la situación en la que se encuentra uno a veces, la tensión en el hogar, pues es muy fácil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas que nos escuchan no han pensado esa misma situación? Bueno, pues para desestresarme una cerveza. La bronca aquí es que muchos de nosotros y muchos de los que están haciendo eso, pues no nada más se toman una. No se desestresan, llegan a la embriaguez, llevan a tener problemas con el matrimonio, llegan a gastarse el dinero de las inscripciones de la escuela, ¿no? Por decir algo, ahorita que vienen esas situaciones. Sí. Pero niegan tener el problema. Alcohólicos Anónimos tiene la ventaja de solo informar qué hace y qué no hace. Solo usted puede decidir si es un alcohólico. Si usted es un bebedor social, magnífico, ¿verdad? Que en verdad tome esas dos o tres cervezas. Pero si ya el alcoholismo ha formado o ha tomado una parte importante en su vida, que ha hecho que las decisiones buenas se vuelvan malas o erróneas, pues ya estamos pasando a la segunda etapa de una persona que bebe desmedidamente, ¿no? La persona que ya es un alcohólico fuerte, que ya no se conforma con dos o tres, que llega a la embriaguez, pero que aún todavía parece ser responsable en muchos de sus... Pero Alcohólicos Anónimos es para hombres y mujeres. Dicen que, o sea, no hay que no pueda asistir una mujer a Alcohólicos Anónimos. En este caso, pues es decisión suya, ¿no? Que por lo menos llegue por información, porque pues ahí a nadie detenemos para que se quede. Simple y sencillamente, pues la tradición tercera lo dice, ¿no? Que usted puede decidir cuando usted lo diga, siempre y cuando reconozca que tiene el problema con su manera de beber. Sí, esta información que les estamos dando ahorita es parte de eso, ¿no? Y de eso y mucho más vamos a hablar regresando de una pausa. Regresamos. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 22.
La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario, sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orishas, Berry House. Nutrióloga, bariatra, cosmetóloga, Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales, reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro Tepeaca, Puebla. Orishas, Berry House. Radio Tepeaca. .com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós, en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Deportes del Campo. Distribuidor autorizado de cartuchos deportivos. Ofrecemos todo para su deporte de caza, tiro y pesca. Cañas de pescar, mochilas, cantimploras, cuchillos de monte, lámparas, portafusiles, brújulas, binoculares, tiendas de campaña. Aprovecha nuestras ofertas y promociones. Llámanos al 223-275-0693. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 205-C, Tepeaca, Puebla. Deportes del Campo. Radiotepeaca.com. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Pues estamos de regreso en Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Y para seguir informándoles, ¿no? Hablábamos de ese bebedor fuerte. Mi compañero hace un comentario muy acertado. Hombres y mujeres, de eso se trata esto. Desde que empezamos este programa, pues nos abocamos a eso, ¿no? A informar, hasta con estadísticas que Alcohólicos Anónimos no lleva, pero que hay un lugar donde nos acaban de mandar esa información. Y es importante que nosotros les hagamos saber que también ellas se pueden recuperar. Que tanto el alcohólico, el bebedor social, el problema y el bebedor fuerte y el bebedor problema pueden ser hombre o mujer de distinta edad, de distinta condición social. No hay algo que identifique en esas partes a un alcohólico si porque tiene dinero no lo es, aunque beba demasiado, aunque ya se quede tirada en su alfombra, aunque ya esté yendo al baño cada rato a vomitar lo que bebió, con dolores de cabeza, con esa sensación de ¿y ahora qué hice? No amanecí en mi casa. Y con esas cosas que empiezan a causar los estragos del alcohol, como las lagunas mentales, la pérdida casual de la memoria, que en muchos de los alcohólicos ya son síntomas característicos para poder ponerse a pensar si de verdad tiene uno problemas con su manera de beber o no.
Entonces nosotros solamente les informamos que hay un lugar. Si ya en verdad deseas una copa más cada vez que bebes, si ya no puedes controlar tus tragos, si necesitas, si ya no bebes casualmente, que ya lo haces porque se te ocurre, porque te sientas bien en ese momento, aguas, hay una alerta, ¿no?, que te está diciendo, piensa bien si en verdad bebes por gusto, si ya lo estás haciendo por necesidad. El alcoholismo es una enfermedad que es progresiva, que es incurable y que es mortal. Progresa cada vez que un alcohólico desea beber más, desea sentirse bien bebiendo, quiere que la familia también beba para estar bien todos. Muchas veces se ha llegado a ese estado en el del alcohólico, ¿no?, en estado demencial, ¿no?, creyendo que si le da de beber a la familia, todos van a estar iguales y por lo tanto van a sentir bien todos. Pues sí, es que, bueno, hablando de una persona que conozco, para que ya no dijera nada la esposa, le invitaba. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que pues se volvió alcohólica, ¿no? Desafortunadamente, el problema no acaba ahí, sino que, como es muy dado a que la mujer le dé cirrosis a temprana edad o muy rápido, pues muere la esposa. ¿Y qué pasa, no? Deja todo abandonado, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa de ese amigo, no? Que, pues, aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos, se lamenta, ¿no? Es que yo pensaba que no iba a suceder, ¿no? Sí sucede. Ha llegado momentos en que la mujer se quita, o sea, no vuelve a tomar sin llegar a Alcohólicos Anónimos, y pues el alcohólico todavía sigue soñando en que lo va a acompañar al antro, lo va a acompañar a las fiestas, y no, porque hoy sé que la mujer pues sí muere, pero porque por vergüenza de no llegar a Alcohólicos Anónimos. Sí, es una parte, fíjate, Jesús, querido auditorio, la Comisión Nacional contra las Adicciones, con su titular, que es Gadi Savic Sirot, dice que enfatizó que los daños por el consumo del alcohol son mayores en familias de bajos recursos. La proporción que estas familias gastan de sus ingresos para atender los problemas de salud es desproporcionada si se compara con otros estratos sociales. Por ejemplo, en el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, el 15 de noviembre, cuyo lema fue «Hablemos de alcohol y depresión», Savic Sirok reveló que el alcohol es responsable del 7.2% de todas las muertes prematuras, algo que tú estabas mencionando. Sí. En el mundo muere un ser humano cada 10 segundos por causas directamente relacionadas con el alcohol, y remarcó que este se encuentra dentro de los 5 principales factores de riesgo, que se concentran más del 50% de la carga de enfermedad mundial, entre las cuales se encuentran cáncer, diabetes, enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Por eso, cuando nosotros decimos que es una enfermedad, estamos hablando de los síntomas físicos característicos, de la obsesión por beber y de todos los daños colaterales, ¿no? Habla de cirrosis, habla de muchas otras cosas. Pero, ¿qué creen? Los estados de Jalisco y Puebla y Yucatán han reportado numerosas muertes asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, presuntamente adulteradas, en medio de las restricciones al producto legal por medio durante la pandemia. En respuesta, las autoridades han tratado de impedir el negocio ilícito. Alcohólicos Anónimos no está peleado ni se disgusta con quien lo fabrica, con quien lo vende ni con quien lo consume. De ahí que nosotros somos respetuosos en todos esos sentidos. Pero, ¿qué es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos para recuperarnos de esa terrible obsesión? Primero, damos un paso, asistimos a una junta de información a que se nos diga cómo es que funciona la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, porque estamos en México, ¿verdad? Sí. La World Service Inc. es nuestra sede mundial y también nos manda información, nos manda estadísticas, de algún modo, en los países de cómo se están recuperando, ¿no? Nosotros somos en México más de 14.500 grupos,
que estamos pues tratando de llevar ese mensaje de vida. El lunes pasado fue la Semana Nacional del Enfermo privado de su libertad, sí, ¿no? Entonces, de la persona privada de su libertad, los PPLs, como se les denomina actualmente. Y tuvimos la oportunidad en el área Puebla 1 de hacer una apertura, un acto inaugural, compañero que es el coordinador, y el área completa llevaron a la televisión ese mensaje de vida. Y a gusto podemos escuchar que está funcionando. Que es lento. Sabemos que es difícil que una persona que esté bebiendo acepte que tiene problemas con su manera de beber. Sabemos que siempre se va a defender el alcoholismo hasta las gradas de la locura y de la muerte. Y pues decías algo muy cierto, ¿no? Más tratándose de las mujeres, porque si el hombre se vuelve la vergüenza de la familia, imagínense una mujer, ¿no? O sea, se ha estado estigmatizando más esa situación. Cuando ellas mismas han dicho que tienen las mismas oportunidades que nosotros, se coartan a esa oportunidad. A veces me hace pensar que no es tan cierto que son iguales que nosotros o mejores. Porque si su sentido común les hablara de eso, de lo que ellos dicen, estarían asistiendo más. La familia dejaría de estigmatizar, dejaría de decirles que qué vergüenza. Mira, no llegaste anoche, ¿dónde te quedaste? Andabas quién sabe dónde. Y cosas así, ¿no? Que son causas normales del alcoholismo. Entonces, cuando algún vecino le dice, oye, vi a tu hija por allá. Ah, no, te has de haber equivocado, ella no, ella ya estaba durmiendo en la cama, aunque eran las almohadas las que estaban ahí. Pero así se manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vergüenza para... Los alcohólicos somos rechazados por la sociedad. Somos rechazados por nuestra propia familia. Y nos llegamos a rechazar nosotros mismos al grado de no aceptar que tenemos un grave problema. Embarazos prematuros, niñas que están saliendo con sus embarazos, por tratar de pertenecer a esos amigos, ¿no? Por estar en una situación a veces de pues carentes, ¿no? De amor, carentes de atención, carentes de algunos hasta cosas materiales que... Por ahí alguien, algún bienaventurado se presta a donarles algunos zapatitos, alguna cosa, pero primero el alcohol. Sí, muchas de las veces se cree que es la convivencia, ¿no? Como jóvenes, como niños o adolescentes, se cree que pues es el momento el que hay que vivir, pero pues muy lejos de que vivas, van a... inician un fracaso en su vida porque realmente así es, ¿no? Más que a una edad de corta, no se acepta el problema que ya se tiene, ya agudo, ¿no? La enfermedad del alcoholismo, ¿no? Porque si no es que yo nomás bebo por gusto, bebo por cuando quiero, ¿no? Cierto. Es que lo que hace que el individuo beba es la reacción, el que se trata de olvidar sus frustraciones, ¿por qué no hasta cierto punto? Traumas, ¿no? Que se como pequeño se llega a vivir, ¿no? Pero que se cree que el alcohol, el alcoholismo te está dando seguridad, te está dando felicidad, ¿no es cierto? Es una asquerosa mentira, ¿no? Pero bueno, al menos yo cuando... llego a Alcohólicos Anónimos, cambia mi vida, cambia de momento. Sí, hablando particularmente de las mujeres, ¿verdad? Nosotros ya les hemos contado muchas veces nuestra historia y hasta les ha de dar risa, pero no es cuestión de risa, es una realidad el saber que fuimos ayudados en Alcohólicos Anónimos y como les decía, ¿cuántos de nosotros hemos negado que tenemos esa enfermedad? O ese vicio, como dicen algunos, ¿no? Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de...? Porque de eso se trata esta enfermedad, ¿no? De controlar nuestros tragos, de ser como las personas normales, digo yo en ese sentido, que beben dos o tres copas y se van a su casa y no tienen ningún problema. Que beben y disfrutan realmente la compañía de sus amigos, que no los insultan, que no terminan peleados con ellos. Pero no así para un alcohólico que en verdad está ya en las garras del alcohol y de otras sustancias, porque del alcoholismo a la drogadicción, algo que hace
que las personas pues se denigren más. Y eso se los puedo decir yo con mi propia experiencia. Yo tuve el infortunio de probar las drogas y degradarme a lo más bajo. Ahora imagínense en una mujer, ¿no? Yo creo que aquellos que nos escuchan estarán sabiendo que no les estamos hablando de mentiras o de cuentos chinos, ¿no? Digo cuentos chinos a lo mejor por lo de la pandemia, pero no es así, ¿no? O sea, no les está hablando, es una realidad que a veces se quiere ya no se quiere beber, ya no se quiere drogar el individuo, pero no puede solo. Y nosotros los seres humanos pues nos aislamos, nos volvemos lobos solitarios. Después de todo lo que nos confortaba, pues nos hace falta. Cuando nos los quieren quitar, pues vienen esos efectos de querer drogarse o beber y no poderlo hacer por el miedo, pero solo se detiene uno un poco. Muchos resentimientos en la vida de un alcohólico, mucha inseguridad, muchas carencias afectivas, económicas o de cualquier índole pueden llevar a una persona a beber desmedidamente y a querer justificar después de beber que solo porque tomó ciertas bebidas, ¿no? Nos está hablando esta situación de bebidas adulteradas, donde por ejemplo dice que se recogieron 7,000 botellas de whisky clandestino. Y pero ¿a cuántas personas no mataron antes de que recogieran esas 7,000? Entonces hablamos de alcoholes adulterados, que cuando ya el enfermo alcohólico tiene esa urgencia irracional por beber, toma lo que caiga. Y si todavía, aún bebiéndose los perfumes de su casa, tomando alcohol del 96, dice que no tiene problemas, creemos lo que a mí me pasó algún día. Me dijeron, si tú crees que no tienes problemas, analízate. Debes estar loco por estar haciendo eso. Y esa es la verdad. Estaba en un estado de locura que me impedía ver mi realidad y que tenía que calmar mi ansiedad con lo que fuera. O sea, no puedo decir groserías, pero algunos dicen algunas, y sí creo que era para sentirme atontado. Sí, pero los efectos del alcohol, ¿no? Para desintoxicarse es muy difícil, pero estando en un grupo es fácil. Solo tienes que decir, acepto que tengo el problema y quiero lo que ustedes tienen. Aunque se vean como se vean, porque a veces no nos vemos tan bien. Pues imagínense una persona que deja de beber. Tiene que tener irse transformando de esa hinchazón, de donde los ojos eran grandes y se volvieron chiquitos por el volumen de las mejillas que se hinchó, de no conocerse a sí mismo. Ahora la gente, pues, algunos de mis amigos que me ven, dicen, oye, ¿qué te hiciste? Ya no tienes la cara de tan enojado. No, ¿cómo no? Todavía soy neurótico, el alcohol me dejó así también, pero es un proceso que yo debo de ir cambiando poco a poco, que tengo que ir entendiendo de cuál es la situación en la que me encuentro y más allá de todo analizar si realmente tendría oportunidad de volver a beber. Entonces, este programa que estamos dedicando hoy a ustedes, pues nos habla, ¿no?, de que la mujer ha tomado un lugar importante en esa estadística sobre el alcoholismo. También. Sí. Sí, pues, debido a que, pues, creen que tienen los, o sea, según tienen los mismos derechos, ¿no?, ante la sociedad, ¿no?, pero el derecho de beber, pues, nadie se los quita tampoco, pero hoy se, tocante Alcohólicos Anónimos, o sea, la información que se les da, pues no es tan favorable que beba, ¿no? Debido a que pues daña a todo ser humano, a toda persona viva. Yo diría, a veces comparamos a los animales, ¿no? Pero un animal, si le ponen una cubeta de alcohol, no se la bebe. Y el ser humano, pues desafortunadamente, sí, ¿no? Porque quiere tener sus efectos de... Sí, pues depende de qué animal hablemos, ¿no? ¿Del racional o del irracional? Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Puede que no.
no te haga falta nada. Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, bienes raíces de México, radiotepeaca.com. Esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-275-3048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera, MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 30, San José Carpinteros, junto a Vixa Losas Prefabricadas. Teléfono 2224-510791. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a láser MV, radiotepeaca.com. Querido auditorio, estamos nuevamente con ustedes, Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Un día lluvioso, así como que se antojan unos tequilas con limón. Eso es lo que estará pensando alguien que bebe y que puede controlar sus tragos. Para nosotros, un trago no es necesario y mil no son suficientes. Estamos hablando de algo que parece prohibido para la sociedad o para el mundo y no es así. No. Pero para los alcohólicos que en verdad no podemos controlar nuestros tragos, es de mucho pensarle. Yo, por ejemplo, si hoy el presidente de la República me invitara a algo para festejar, no le aceptaría ese trago. Porque tan solo con un trago fue con el que eché a perder toda mi vida. Lleno de complejos, les decía, ¿no? Muchas veces no se acepta, ¿no? Que muchos llegamos a conocer el alcoholismo por medio de los amigos, por imitación. Ellos que andamos en plena fuga de nuestra realidad, salimos de la casa enojados, pues vente, con esto se te quita el enojo y te tomas una cerveza o un trago. Y lo que mencionaba hace rato mi compañero Jesús, ¿no? Viene la desinhibición. Viene el que se quita la vergüenza, el que se quita lo pobre, lo feo, y se siente uno bien, ¿no? Esa de hacer cosas que jamás se atrevería uno a hacer sin beber, se llegan a hacer. Y la verdad es que, por ejemplo, algunos de los que están bebiendo no tienen todavía ese,
pues ese conocimiento de sí mismos, ¿no? Aunque ya estén en la luna. Tenemos saludos de Alejandro Ramírez. Buenas tardes a todos los alcohólicos, un gusto escucharlos. Daniel Camacho, saludos señores, buenas tardes, solo por hoy. Y sí, efectivamente, ¿no? Así es como se maneja nuestra querida programa. Agrupación, nuestro programa, de un día a la vez. Y nosotros, por ejemplo, este 10 de junio que cumplimos 86 años de vida en México, en el programa, bueno, como tal, ¿no? Mundialmente, tenemos la forma de recuperarnos con nuestro texto básico, que fue conocido un 10 de abril de 1939. Y fíjate que tan solo con aceptar que se tiene el problema con su manera de beber, reconocer que realmente el alcohol ha destruido parte de mi vida o parte de la vida, ¿cómo es que se deja de beber el alcohol? Pues del alcohólico, ¿no? Y no necesita pues decir, es que yo por 100 años no voy a beber, ¿no es cierto? Porque tan solo es por hoy, nada más, ¿sí? Sí, efectivamente, y entonces Alcohólicos Anónimos, ¿cómo es que se recuperan Alcohólicos Anónimos, los alcohólicos? Pues nosotros tenemos nuestro texto básico que define el problema, y lo define un médico, el doctor Duncan Sirworth, habla de que la mente del alcohólico la mente y el cuerpo es tan diferente como el de los demás, y ahí es donde radica el problema, el aceptarse diferente. ¿Cómo crees? Yo soy igual, lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero también plantea la solución y dice que para muchos que creían que ya no la había, la encontraron. Y eso nos habla el segundo capítulo de este texto básico. Nos habla en el primero de la parte espiritual de encontrar ese despertar espiritual, donde muchas veces nosotros estamos pues renegando, ¿no? De un poder superior, de un Dios o de todo lo que creemos, ¿no? Que nosotros somos la punta de flecha de la evolución, y no es así. Tenemos que reconocer que solos no vamos a poder, y nos sugiere acciones para la recuperación. Uno de ellos está en el cuarto capítulo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál era el problema para uno? Pues la falta de poder. Entender cuál es el problema es lo primero para poder solucionarlo, y de ahí nos vamos a derrotar y comenzamos admitiendo que tenemos un problema. Y al admitir que tienes un problema, casi ya estás encontrando la solución. Sí. Más bien, esa es la solución, admitir que tienes el problema. Porque realmente cuando se llega a la agrupación nos empiezan a mencionar, si tú crees que una silla es tu poder superior, adelante. Pero, ¿qué crees? Mira, todos tus compañeros son mejor que ese poder superior que tú elegiste, porque ellos ya dejaron de beber. Tú ni siquiera tienes idea de cómo. Por eso les decía, ¿no? Entre que busques el poder superior y la historia de Bill, que está en este texto básico, obtenemos el poder a través de una experiencia espiritual. Sí, cuando dices, sí, como dijo él, ¿no? Si hay un Dios que se manifieste. Sí. Porque esa es la parte donde el ser humano no quiere aceptar. Pero después de que se adquiere ese poder superior, nos dice que si quieres poder, asiste a tus reuniones, pero si quieres más poder, practica los pasos. Acepta que eres impotente, busca un poder superior, admite un Dios como tú lo concibas, haz un inventario moral, confiesa tus pecados a otra persona. Y hasta ese punto ya estamos abarcando el quinto paso. Ese nos va a liberar y fortalecer, pero nosotros, los alcohólicos, que tenemos un programa de 12 pasos, tenemos que estar dispuestamente entero a que Dios nos liberase de esos defectos. Y para eso se necesita pues disposición, nada más. Sí. Porque este paso nos ayuda a la objetividad, a la sinceridad, a la total confianza en un poder superior. Y después de haber descubierto qué defectos son los que obstaculizan el desarrollo de nuestra vida espiritual, pues ya estamos en acción. Sí. Ya estamos aceptando que hay un programa y que tenemos un problema, pero que hay un programa. Ajá. ¿Qué te da Alcohólicos Anónimos a cambio de la botella?
Sobriedad. Sí, sobriedad y los 12 pasos a través de la, la sobriedad a través de los 12 pasos. ¿Cómo es que cuando se deja de beber, pues se cree que esto va a ser difícil, ¿no? Debido a que pues ya el alcohólico llega sin esperanzas de vida y dice, pues ¿para qué voy a dejar de beber si ya está todo perdido? Y no es cierto. Sí, no es así. Les decía que no hay necesidad de haberse tomado ni grandes cantidades de alcohol, ni haber tomado por mucho tiempo, porque para reconocer que realmente tiene uno un problema, o que ya me está afectando mi manera de beber. Sí, estamos hablando de una enfermedad que echa por la borda todos los buenos planes que tiene un alcohólico, para con la familia, con la sociedad, en su trabajo. Y por eso la familia es importante también, que busque un lugar donde pueda encontrar también la solución al problema del alcoholismo, porque estamos hablando de que es una enfermedad y que probablemente el alcohólico llegue a la muerte en ese estado, sin dejar de beber. Pero ¿qué hay de la familia? También puede buscar una solución, y para eso están los grupos familiares Al-Anon, los grupos familiares Al-Atin, a los cuales tendremos como invitados la próxima semana, para que nos hablen de cómo viven esta pandemia los que todavía tienen familiares bebiendo, o aún así, ¿no? Para cómo viven la pandemia las que tienen ya a sus compañeros en Alcohólicos Anónimos, sí. Con esa neurosis de estarse viendo todos los días, de que no pueden trabajar, de que se urge esa copa o pareciera que urge. Entonces, de eso y mucho más vamos a tener el próximo programa. Vamos a tener como invitados a Al-Anon y vamos a tratar de compaginar de que nos hablen de su programa con el nuestro. ¿Cómo es que ellas hacen para poder sobrellevar a un alcohólico que bebe o hasta uno que ya no bebe? Que ya no bebe, sí. Sí, porque pareciera, ¿no?, que nada más se trata de no beber, ¿no? También los alcohólicos o las personas que no beben, que dejan de beber un tiempo, también andan en borracheras secas. Están esperando el momento para decir ya basta, ¿no? Que llegue el sábado, que me hable Pedro o Juan y vámonos, ¿no? Que me silbe y yo salgo corriendo como el Doberman. O sea, cosas así, ¿no? Porque a veces ni se necesita que estén tocando ni mandando tantos mensajes. Con un chiflido el síndrome del perro y ahí va uno corriendo y moviendo la cola. Así esa copa por la ansiedad que se tiene de beber. Sí, tan poderoso es el alcohol como... Pues ya no tanto como el individuo, porque el individuo pues si tuviera poder para no beber, para decir no, pues estaría a todo dar, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil que el bebedor diga que no, ¿no? Si está queriendo. Sí, aquellas personas que creen que ahorita, que bueno, yo les digo, lo que les voy a decir suena como lo dije yo la primera vez. Salí del hogar, ¿no?, de mi casa, le dije a mi esposa, creo que ya hoy sí es el día de ir a Alcohólicos Anónimos. Y salía con esa buena intención porque ya sabía que ya no podía beber normalmente. Pero ¿qué creen? Siempre en mi camino se aparecía una tienda y siempre un anuncio de cerveza o de vino que me llamaba. Y yo accedía fácilmente por mi enfermedad. Sí. Esa fecha siempre se postergó durante mucho tiempo. Quería dejar de beber, sabía dónde estaba la solución, ya me habían informado, pero no daba a torcer mi brazo. Tuve que quedarme sin familia para poder entender que las amenazas que me habían dicho, que si volvía a beber, que si volvía con mis comportamientos de alcoholismo y drogadicción, pues ellos se iban a ir. Y pues el alcohólico no les cree que todo está bien, como ve que todavía comen o medio comen, como ve que de algún modo la esposa ve la forma de alimentar a los hijos, de mandarlos a la escuela, pues está en un estado de inconsciencia el alcohólico que vaya, ni siquiera pasa por su cabeza creer que haya problemas, no le interesa que le estén reprochando. Se sale a beber,
Entonces, el aceptar esas condicionantes, bueno, pues es difícil, ¿no? Aquellos que llegan con la quincena, o bueno, los que pueden llegar con ella, ¿no? Porque algunos cobran y ya no hay dinero. Y todavía esa gran mentira es que no me pagaron. Es que ya ves que el gobierno no tiene dinero, los que trabajan en alguna situación. Sí, porque había que pagarle al tendero, si no, ya no te fía. O sea, en el caso de que el sobre llegue, no, si ya estaba destinado al tendero. Sí, nos preguntan algunas personas si es normal que un alcohólico recaiga. Pues sí, sí es normal hasta el punto en donde él no acepte que tiene el problema. Que él cree que puede volver a beber como las personas normales y va a hacer ese intento una y mil veces, y esa es la enfermedad. Sí. O sea, el querer vencer al alcohol de una u otra forma. Pero si ya has tenido recaídas, si ya viste que solo no puedes, acércate al grupo, el grupo no te va a rechazar jamás. Pues esto es como el, válgase la palabra, ¿no? El trotacalles. ¿Cuándo le volvieron a nacer las piernas? O sea que realmente no es así. Bueno, pero no sé qué le pasó a ese trotacalles para que no le volvieran a nacer las piernas. Lo atropelló el, cuántas veces se atravesó la carretera, lo atropelló el tranvía, lo atropelló el carro de bomberos y el cual ya perdió las piernas. Y qué fue, que es lo mismo, no va a volver a beber con así como persona normal, que pues, dicen que enfermo hoy, enfermo para siempre. Sí, es una realidad, pero yo creo que más allá de esto, debe de el alcohólico de derrotarse, o sea, no le queda de otra. El camino a beber es el camino a la muerte, a la destrucción, a que otro disfrute de tu familia. Pues sí. Yo me imagino que eso ha de ser algo que nunca se imagina uno, ¿verdad? Ya que yo quiero pensar que a mí no me pasó, pero no, sería como engañarme, que algún día me deseara la muerte de mi propia familia ya por el daño que les estaba causando. Sí, o sea, en algún momento crea uno resentimientos más feroces a la familia. Sí, pues los hechos de tanto, bueno, en el caso de un amigo que cuánto hizo sufrir a la madre, a la esposa, a los hijos, dice hijos traumados, por la misma causa del alcoholismo, ¿no? Porque me peleaba ya en la piquera donde y regresaba a desquitarme con el que me el más débil, ¿no? Que mi familia, como por no faltarme el respeto, no me golpeaban mis hijos porque ya estaban un poquito grandes, pero siempre se afectó a ellos, siempre los únicos afectados fueron ellos, ¿no? Porque yo abría la boca en la cantina y me pagaban mis trancazos y ya me quería desquitar con los que no tenían la culpa. Así es, así es. Sí, es cierto. ¿Cuántas familias no están frustradas porque el padre bebió y se bebió lo de la escuela, se bebió lo de los útiles, zapatos? Pues todo, ¿no? Y crea inseguridad, una inseguridad que realmente es, son traumas que si no se, no se tratan profesionalmente, difícilmente van a salir. Ok, no tienes para el profesional, asiste a los grupos familiares a la noche. Tanto como el alcohólico, en los grupos de Central Mexicana, la familia encuentra la solución y de algún modo esos resentimientos van quedando atrás, se empieza a reformar la familia ya con la... Pues siempre va a tener la inseguridad, ¿no? De si va a volver a ver o no el enfermo alcohólico, porque así es como lo hemos vivido con las experiencias que hemos escuchado, ¿no? Y los que lo hemos vivido. La familia espera el día en que uno se emborrache, pero está temblando de miedo. Ojalá y no voy a volver a beber. Tengan cuidado, no lo hagan enojar, ya ven que parece niño, nomás sí, le dicen. Y busca la oportunidad. Cualquier berrinche es bueno para beber. Pero yo me imagino, bueno, conozco a muchas mujeres también con esas mismas condicionantes. Sí, o sea, un desamor, por ejemplo, y hablamos del sexo débil, y creo que el sexo débil es el hombre en esas situaciones, porque compra flores, caguamas y todo, y no lo perdonan, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que analizar realmente qué es lo que nos lleva a beber, la inseguridad,
conductas heredadas que son difíciles de romper en algún momento, como el que tú vas a ser como el abuelo. Ese se tomaba unos cuantos tragos y mira, era muy respetado. Y hay quienes sí, pero yo no fui como mi abuelo. Yo me las bebí y no sé cómo quién sería, pero causé mucho daño. Sí, sí, y muchos de los que están bebiendo lo están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, Alcohólicos Anónimos es para todo aquel que crea que tenga problemas con su manera de beber. Los grupos de Central Mexicana no cobran, se autosostienen. El único requisito para pertenecer a esos grupos es querer dejar la bebida. Nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción. ¿Y qué es lo atractivo de este programa? Pues el ver que aquellas personas que ya estaban desahuciadas por la sociedad hoy están caminando. ¿Sí? Y que aquellos que no han podido dejar de beber digan, si ese pudo, que era más tonto que yo también puedo. Así es. Pero que no pudo solo, que tuvo que acercarse a Alcohólicos Anónimos. Entonces, la parte espiritual es nuestro anonimato. Todo lo que la gente nos conoce, nos ve entrar y salir de los grupos y se sorprende muchas veces, ¿no? De decir, ay, ese canijo, yo lo conozco, andaba todo miado y zurrado y que tan solo hoy se ve diferente, ¿no? No es ni mucho tiempo, son 90 minutos las reuniones, no es ni tanto tiempo. Y, por ejemplo, el grupo Padrino Evi sesiona de 8:30 a 10:00. Está ubicado en la calle Avenida Miguel Negrete y la 6 Oriente. La 8 Oriente, compañero. Digo, en la 8 Oriente. Sí, sí. Es algo importante decirles que nuestro programa, Bill W. escribió en el prólogo de nuestros 12 pasos y 12 tradiciones que los 12 pasos podrían ser utilizados para comedores compulsivos, para ludópatas, para personas que creyeran que pudieran utilizarlos en cualquier situación de encomio para ellos. Nosotros es el alcoholismo, no manejamos 2 pasos, 12 pasos, no encerramos, y pues con eso nos damos, le damos las gracias a nuestro auditorio, le damos las gracias al licenciado Francisco Jiménez Villa por la oportunidad de transmitir este mensaje de vida, y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a la 1:00 p.m. Muchas gracias. Muchas gracias.